Hola, ¿qué tal, chicos? Este video es patrocinado por tu mamá, la señora que paga el internet. Ayuda en la casa, hijo de puta. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos de vuelta al canal. Les hablen peor. Estamos de vuelta en un nuevo episodio de Parasite Eve 2. Y bueno, vámonos de este basurero que ya se me desconectó el mando, creo. No tengo ni idea. Ahí está, ya puedo moverme. Bueno, papá se acaba de relajar un poco para intentar jugar más y sacarle el máximo jugo a este juego porque tenía ganas de jugar Parasite Eve. Pero bueno, en el episodio anterior estuve hablando de temas un poquito fuertes, que viene siendo lo de youtubers, el crecimiento anormal, el arte en general también. El arte. ¿Por qué me quedé callado? Es que quería repetir, tuve que ponerle silencio a esta porquería, así que una disculpa. Porque es una batalla estar jugando y hablando al mismo tiempo. Pero bueno, vamos ahora sí al shelter. Pero es que me da cosita hablar de esos temas porque son temas tan fuertes que mucha gente se puede sentir mal. Porque también dejan comentar en peor, este youtuber te refieres. Hay youtubers que te puedes dar cuenta que se pueden ver mancillados por comentar de ciertas personas. Y el público en general que lo sigue van a decir, no papá, estás atacando a tal youtuber, cosa que ni siquiera tiene contacto con esa persona. Pero ya es el criterio de cada quien, es el criterio de cada quien. Pero en cuanto al arte, el arte tristemente ha cambiado de una manera que a mí no me gusta. A mí literalmente no me gusta cómo ha cambiado. Desde la belleza que poco a poco se pierde hasta la belleza que intentan imponerte como belleza. Y no se parece a nada bello, ni nada interesante, ni hermoso. O sea, el tallado de esculturas, la creación de ciertas cosas que lo hacen maravilloso. Te lo juro por Jesucito Senpai que pensé que se había trabado el juego. ¿Qué chingo? ¿Qué pasó? Mira cómo me lo reviento este culero. ¿Se me escondió el hijo de puta? ¿What? Cómate esta perra. Órale, mi gordia, a dormir. Esto está lleno de semen. Mira, me lo voy a coger. No te pares, culero, no te pares, que te reviento. Hay un objeto. Pura basura, pura basura. Yo cuando jugaba este juego compraba la MP5 siempre para llevarla, pero después me di cuenta que el rifle jalaba mejor porque tenía más balas. Aparte el daño es mucho más grande que el otro. Que va a ser un unlock de las puertas. Bueno, ahí viene la parte jodida del shelter. Conseguir la tarjeta de Bowman y hacer nuestras mierdas. Lo malo que es lo mismo, tener que mapear todo lo que podamos y llenar las áreas que aparecieron nuevos NMCs y toda esa caca para poder conseguir un montón de mejoras. ¿Qué había aquí? Esponjas. Nah, estos papingas. Estos caballos chafas. Órale, a mí mismo. Yo siempre estos de los NMC los veía como la película, bueno, como el anime. Bueno, no anime, era una caricatura llamada Evolución. No sé si les tocó verla, es de la película igual. Bueno, aquí vamos a hacer un open. Vamos a hacer un opencito aquí. Ah, maldita sea, si entró, joder, no quería que entrara. Bueno, ¿se acuerdan que aquí estaba un punto de guardado? Pues ya está abierto. Nada más lo quería mostrar por encima, es todo. Espérame, arriba tenía que pelear contra Bowman. Voy a grabar aquí, porque no sé que Bowman se me ponga pendejo y no lo pueda matar. Porque voy a pasar que pinche Bowman me reviente la cabeza. Voy a grabar aquí por si cualquier cosita. Si ya me mata el pinche Bowman, pues ya sin pedos. Sí, no está ahí con las datas, bla, bla, bla. Hay juegos que te obligan a pasarte el juego sin grabar. O grabar la menor cantidad de veces que te ves recompensado por ello. A mí me caga. Me caga que lo dejen hacer. Han usado el botón de emergencia. Lo desactivaré. B1, B2. Voy primero al B1. Porque voy a abrir el área que está aquí. En el B2 estaba el Bowman, ¿verdad? Es que ya está lleno de semen. Bueno, desde el B2 podemos investigar. Oh, bueno, vamos a llenar el área. Vamos a mapear, chicos. Vamos a mapear porque es un coñazo. ¡Bájate, culero! Es que ni me mutan, ni me asaltan, ni nada, o sea. Papá, es Jesús aquí. Es Jesucristo aquí en esta zona. Las balas de escopeta jalan mejor con sus perras, pero bueno, es lo que hay. 50 balas a la mierda, 50 balitas. Oh, qué coñazo, en serio. Esperar a que aparezca el desgraciado. Son 2 horas. Ahí está, ya matamos a la macraña.
¿Saben qué es lo peor del caso? Que incluso la mina está llena de NPCs también. La mina. A ver, ¿dónde está la mina? No me deja verla. Mira, ¿qué te dije? Es que es hasta la puta mina. Es que me da un perezote. Me dan ganas de hacerlo fuera de cámara, matar a todos, pero es que es un coñazo. Es que tienes que limpiar todas las áreas. Es que el juego está hecho para que tengas que mapear todo, limpiar, estar ahí mamando perezas. Es un coñazo. Da una pereza, da una pereza. Para lo que realmente quieres hacer, da una pereza. Por eso este juego es mejor jugarlo, yo creo que en directos. Porque es una mierda. Es una mierda, pero gruesa y grande. Porque tienes que estar grindeando como loco. Como un puto demente en todas las zonas. En peor, podrías dejarlos de lado e irte a la zona principal y avanzarlo y finalizar el juego. Sí es buena idea, pero como te digo, ocupo varios BPs que quiero conseguir más adelante mejoras. Todavía no llegamos a la área, al área más grande del juego. Al Chambala, como le llaman. Todavía no llegamos a esa zona y cuando lleguemos, joder, va a ser también cáncer pasarlo. En el B2 será el B1 y el B2. En el B1 estaba en el B2. Creo que está en el B2 el hijo de puta. ¿Dónde nos atacaba el desgraciado? Creo que está justamente en la armería, casi. No podemos ir al Sturdy Locket. Ahí está cerrado. Aquí no podemos pasar. Es que lo que me da pereza es ir a la mina. La mina es lo que me da cáncer. Ir a la puta mina. La mina es como que vamos a meter niveles innecesarios por los loles. A ver qué pasa. Así se siente. Y cuando peleas en el modo... Bueno, cuando juegas en modo Scavenger, cáncer también. Bueno, aquí tenemos a las cámaras. Bueno, las cámaras asexuales. Mira el pobre pendejo que se van a chingar. Voy a esperar a que se lo chinguen. Pobrecito, cabrón. Míralo, míralo. Está sufriendo, chico. Está sufriendo. Ahí está. Me encanta cómo, a pesar de estar a un centímetro de ellos, escapan. Que son buenísimos. Se nota cuando un puto experimento se sale de control y todos terminan muertos en una tarde de verano. Siempre terminan muertos todos. Hasta mi tío termina muerto en este lugar. Me tomo siempre un café y me da más sueño. Yo la verdad no, bueno, sí lo entiendo. Es que yo normalmente siempre tomo café cuando estoy muy relajado. Por esa razón me da sueño. Me debería activar, pero no me activa. Me da más sueño y estoy así como que me gustaría estar dormido en mi camita, calientito. Estaría de puta madre, pero no. Porque todavía tengo que hacer directo. Y me aviento, como les digo, 5 o 6 juegos. Bueno, me aviento 5 o 6 episodios de golpe. Podría para muchos ser aburrido. Para mí es muy entretenido, pero no quita el hecho que es un coñazo. Y te jode, bueno, vamos al puto, a la mina, caca. Digimon World, por ejemplo, sería otro juego que jugaría, pero lo jugaría fuera de cámara. O sea, te cuenta que jugaría con ustedes en directos. Y fuera de cámara me pondría a grindear porque es un coñazo. Tendría que matar un montón de Divermons. Pero para ello tengo que conseguir el ataque doble para matarlo rápidamente. Es que es un coñazo. Es un coñazo, puto Digimon. Es que tengo muchos juegos de la Super Nintendo, de la PlayStation que tengo ganas de jugar. Claramente de la Super Nintendo como Secret of Evermore. Ese juego es una maravilla jugable. Es parecido al Secret of Mana. Y quiero jugar el Secret of Mana en la Play 4 para probarlo. No porque diga que está muy bueno, pero dice que está bastante bien. Que luego me preguntaron, ¿peor has jugado los Tales of? No me gustan los Tales of. Tengo muchas críticas sobre los Tales of. Pero bastantes críticas. Y no quiero hablar de este tema porque me van a funar. Me van a funar y no quiero que me funen. Me gusta mi vida y no quiero que me funen el ano. ¿Esa mamada qué? ¿Pero qué hablas? Me gusta porque en el video se ve Amphibious. Antes de... Bueno, en el video de presentación del juego te presentan Amphibious. Se ve una explosión super eléctrica en esta zona donde destruyes a todos los enemigos y se ve bien chingón. ¿No te dicen que Amphibious o Amphibious? No, ¿cómo se llamaba la puta técnica esa? Descarga eléctrica, no me acuerdo. El punto es que se ve bien chingón, pero no te dice que tienes que gastar un montón de puntos para poder utilizarlos. Pero nunca le prestas atención de pequeño a esa mierda. Porque realmente lo te... Pues voy a empezar a hacer fuego. Hasta que no. Joder, puta. Es que, en serio, no puedo. No puedo en este pedazo de cáncer aquí en mi cuerpo. Perfecto.
un cáncer. Matar a los enemigos, estos son cáncer. El cáncer del juego es este juego, así. Joder, puto veneno ya desaparece, por Dios. Ah, me están dando ganas de estornudar. Me voy a dar un baño, yo creo que un baño me... No, es que el baño me duerme peor. Es que las cosas más relajantes que me encantan hacer a mí es tomar café. Como las prostitutas, eso sí. Ah, me encanta tomar café. Un buen libro metido en el culo y los días lluviosos. Que está lloviendo, por cierto. Está lloviendo, por cierto. Estaría de puta madre un café y quedarme dormido. Pero no, estoy aquí chingándome un puto videojuego que me encanta, que es Parasite Eve 2. Así que no hay tanto problema por ello, pero estaría de puta madre dormir. Estaría de puta madre que... Pero en peor, muerto en peor. ¿Y en poderse levantar? No creo. Me dejaron blindes, en serio me acabas de dejar. Bueno, ya podemos conseguir Berserker y otra porquería. Ya péguenme, culero, ya péguenme todos. Ya péguenme todos, todos. No les tengo miedo, no les tengo miedo a las polivas. Motra me la peda. Me la pega Motra. Excepto en el Terraria. En el Terraria te aparece Motra y te pega una putiza y no vives para contarlo. Son bastante cachondetas las perras. Estaba viendo que hay un glitch en Terraria para conseguir, creo que el pico. El pico de Terraria, el pico del templo. Pero no me acuerdo cómo es. Es que ahorita me acordé por el... El chambale, iba a decir. No, el... ¿Cómo se ve esta mierda? Que se me olvidan los putos nombres. Oh, me caga jugar cuando estoy bien adormecido. Por eso me ven jugando raro. Cuando grabo me concentro más, pero siempre estoy adormecido. Porque no he dormido muy bien. Pero como ponen tantas putas arañas de mierda. A ver, arañita. Toma tu araña, polla. Mírala, mira la perra, mira la perra. Órale, a mi miedo. Toda la gente quisiera tener aventuras y vivir como un loco, pero yo no saldría de este lugar. Yo no saldría. Hay que estar demente para estar en este maldito lugar. 15 puntos y 15 puntos. Muy, muy ricos. Me puedo regresar a toda la mina. Sí, regresé toda la mina y me quiero matar. ¿Lo voy a hacer pronto? Tal vez. Debería hacerlo. Ay, puta. Es que ni siquiera son enemigos desafiantes. O sea, si tuviera una recompensa real, estaría genial. Pero aquí no hay recompensa más que matar enemigos a lo imbécil. The game. Aunque... Desde aquí, todos los BPs que consigas no sirven para nada. O sea, yo creo que voy a intentar conseguir alrededor de 40.000 BPs y con eso ya me voy por satisfecho. Porque creo que la ametralladora esa de cuesta 14.000, creo, 14.000 o 12.000. Y la lanzagranadas cuesta 24.000, si no mal recuerdo. Así que necesito conseguir 40.000 BPs. Tengo ahorita justamente 14.000 BPs. Con unos 30.000 más podría comprar todo lo que yo quisiera. Bueno, aquí voy a dejar mierda. Llegando aquí. Pasar. Voy dejando toda esta mierda. Es que ni la voy a usar. Esto también lo voy a tirar. Lo iré a tirar. Pasar. También pasar. Aunque es basura. Ahí está. Colonia. Ahí está. Ya limpiamos mi inventario. Todo aquí es basura, todo se desperdicia, no sirve para nada. Pero en peor, para que sea más fácil el juego. Este juego aplica la misma mecánica que Mega Man Zero. La mecánica de Mega Man Zero. ¿Saben por qué a mí no me gusta Mega Man Zero? Por el hecho de que tengas que obligarte a jugar sin los ciberelfos para poder desbloquear ciertas mejoras o obtener mejores puntajes. Aparte de pasarte el nivel muy rápido, que no tiene nada de malo hacerlo para conseguir buenos puntos, pero... Que no te golpeen, tienes que saberte el juego de memoria casi. Y que al final desbloquees todo porque no usas a los ciberelfos. Y que no tenga una recompensa que valga la pena. Por ejemplo, en el Mega Man 03 tiene una recompensa muy grande, que es usar unas armaduras que te mejoran bastante los stats. El Omega 0 obviamente estaba dentro de ellos. Pero luego, la otra vez me estaban refutando que estábamos equivocados. Bueno, equivocados en el público en general, porque todos odiamos Mega Man ZX desde un punto de vista como mataron a la saga Mega Man. Que es literalmente un Metroidvania mal implementado, pero malísimamente implementado. Y la gente que le gustan los videojuegos siempre te lo van a decir. Gente que jugó los juegos de hace años. Juego que salía de Mega Man, juego que jugabas. Nunca se me olvidó cuando jugué Mega Man X2, ahorita me estaba acordando también de eso. Cuando jugaba Mega Man X2 era un niño, un chavo de otro salón de mi escuela primaria.
Y para que me lo... El niño era castrosísimo, ¿no? Ya me acordé. El men que me prestó ese juego era castrosísimo. Era un cáncer ese niño, era un cáncer. Grosero, molesto, se la tiraba de mamón. O sea, el men... Dinero, podría tener dinero y lo que tú quieras. Porque creo que sí era un niñito rico, si no mal recuerdo. Y la verdad, a veces me daban ganas de quedarme con él, con su pinche y con su control, te lo juro. Perdón, el Super Nintendo, el cassette de Super Nintendo. Me hubiera encantado quedarme con ese puto juego de Mega Man X2. Me lo pasé. No tan rápido, porque casi todos los jefes me pegaron una chinga. Pero llegó un punto donde me sabía tan bien el juego que el primer jefe, todavía me acuerdo cuál fue el primero que maté. El Bubble Crab. El primer Bubble Crab fue el primer jefe que pude matar. Y me acuerdo que antes de ir a la escuela lo llegué a matar. Ya me tenía que ir y lo maté con esa mierda. Vamos a tratar todos estos de golpe. Ahí está. ¿Cómo gastar MP de game? ¿De game? Qué perfecta recuperación de SPs y MPs. Eso limita mucho la aventura y la exploración. Este juego, si te lo aventas speedrun, te lo puedes aventar yo creo que en unas 3 horitas. Si vas a lo que vas. Cáncer. Más cáncer en forma de semen. Ahí está. Otro más cáncer. Joder, había otro allí. ¿Es en serio? Esos enemigos al principio del Dreadfield te los encuentras en Dreadfield. En Camposeco, como mis huevos, después de haberte metido una funa. Pero. ¡Ah! Es que es el rojo. Puta madre, valió pene. El rojo me metió en Berserker. Es una caca. Mira, todo lo que recuperé ya. Soy al 100% otra vez. Bueno, estoy viendo el Storage Room. Creo que aquí me va a salir Bowman. Creo que iba a salirme Bowman. Resbraba enemiga de la evolución. Sabía que no morirías. Claro, no, jeje, si no eres humana. Eres como las NMC. Pero ayudas a los humanos, culo. Esos animales que ya no evolucionan. ¿Acaso pretendes oponerte a la voluntad divina, Ash? A pesar de que eres la una elegida. Mira, papi. Mi lanzagranadas dice que me comes los huevos. ¿Ok? A ver, Bowman. Mira, te voy a enseñar, Bowman, por qué me tienes que respetar. A mí me respetas, culero, eh. Este es Bowman, eh. Ahí estaba Bowman. Estaba, ya no está. Se fue a mimir con los pajaritos. Eso seguramente le pertenecía antes de. La tarjeta de Bowman. El violador. Es la elegida. Mira. Mis huevos calientes. Voy a ver el que hay, el key item. Tarjeta llave magnética. Lleva el nombre de Fred Bowman, jefe de investigación de Neo Ark de Shambhala. En la foto se ve un hombre de mediana edad que parece tener un carácter nervioso. Mira la cara. O sea, yo sé que quieres obtener una evolución y verte más chingón y lo que tú quieras y bla, bla, bla. Véndeme la moto, lo que tú quieras. El problema viene siendo que es muy grave desde mi punto de vista. Que creas que es mejor verte como un pedazo de semen hecho jirones a verte como un humano normal. ¿Me entiendes? Una litera doble. Ah, joder. Es que quiero la revista esa. Es que es una revista ahí. Aquí está el puto NBC. Joder, la acabo de cagar. Ya sabía, es que ya sabía. Rápido, rápido, rápido. Está lleno de semen aquí, ¿eh? Está lleno de semen. Hay uno más en el baño, si no mal recuerdo. Tenemos que ir a buscar el que está en el baño.
No, no, que no me toquen, que no me toquen. Si me tocan, me meten en el estado de semen y me muero. Si dan cuenta, esta versión te gasta ese, te gasta la vida en vez de del MP. Cuando te meten en el estado Berserker. Nos recuperó todo perfecto, de puta madre. Estamos bien. Bueno, no me recuperó todo, me recuperó parte de todo. Pero, pues, de puta madre. Yo me siento de maravilla. Aquí me falta ir al lado donde está el teléfono, regresar a la parte inferior. Bueno, abrir la puerta desde aquí. Vamos a llegar al laboratorio, es donde está la computadora que tiene el virus de Melissa Maya. Es un coñazo, en serio. Parte de este juego que más odio es hacer todas las misiones disque secundarias que te dan, porque son un cáncer. Ya tenemos la tarjeta de Bauman. Podemos hacer casi casi todo lo que queramos porque tienes la libertad. Aquí en peor, puedes regresar con estas y ya puedo acceder. Ahora sí se desactiva esta mierda, ya no funciona. Voy a poner un sabes aquí. Ajá, vuelve cuando informar cuando averigues algo. Mira, vete al carajo, Baldwin. Me tienes hasta la polla tú también. Tú y tu familia de perros. Tal vez no sabes quién soy yo, pero voy a ir a violar a tu familia. ¿Te imaginas la familia de pobre Baldwin? De repente llego yo en la noche. ¿Qué pedo, puto, eh? ¿Cómo que me estás traicionando? A mí no me traicionan, culero. No, pero peor, no, no lo hagas, pobrecito. Mira, eso es lo que pienso de él. Eso pienso de él y va a ser piroquinesis. ¿Me pones pendejo, papi? Órale. Ahí está. A mimir. Creo que aquí está desactivado el ascensor, si no mal recuerdo. Ah, no, no se ha desactivado. Según yo, está desactivado en mi cabeza. Puta madre, aquí también está lleno de enemigos. Bueno, aquí está el Pretty Room. Podemos, bueno, podemos investigar desde el otro. Es que literalmente ya puedo hacer todo con la tarjeta de Bowman. El problema es que creo que no sé si la tarjeta de Bowman nos dejará entrar allí. A mimir todos. ¿Quedaste vivo, cabrón? No, no sé cómo le hiciste, está mamadísimo. Se metió tacha ese cabrón, está mamadísimo. Hay un objeto. Putas balas de Firefly, es una caca. Pero en peor, si es una escopeta, gastando esas balas viene mejor. Es una pedazo de mierda, pedazo de mierda, pedazo de mierda. Fuchi, no las uses. Aquí unos de los Rápido, 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 rápido. Pero no. ¿Pero cómo sigues vivo, cerda? No me escupas, estúpida, ¿eh? A mí, mira, ahí está. Que saliera un golem aquí para reírme menos, pero no. Los golems salen más adelante, que esos están bien mamados. Es que hay unos golems que tienen un patrón de ataque rarísimo. Bueno, no son raros, sino que son bastante agresivos y quitan una barbarie, pero una barbaridad. Están los hombres hechos de semen también. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue la chinga? ¿Quién quiere otra chinga? A ver. Papá, estoy haciendo una rifa y tienes todos los putos boletos de la chinga que te voy a dar. Uy, boy, boy. Aquí ya no te sale. Ya no se te pone una culero. No te puedes levantar. No, es ilegal levantarse, culero. No te pares. No te pares, culero. ¿Qué te dije que te levantarte, eh? ¿Qué te dije? Pares, cabrón, que no te pares. Ay, güey, no mames. Se fue a vivir con los pajaritos para siempre. Más putas balas de Fireflies, que son una puta mierda. Porque no me da nada bueno, me odia el juego, me odia. Bueno, aquí ya podemos acceder a esa habitación, pero tenemos que llegar por el otro lado. Está cerrado. Dime que no tengo que volver a dar la vuelta. Creo que sí tengo que volver a dar la vuelta. Me voy a matar. Aquí no podemos entrar porque necesitamos abrir desde el otro lado porque está cerrado. O sea, todos los videojuegos siempre la puerta no se abre del lado correcto que es. Es como en Dark Souls, la puerta no se puede abrir de este lado, papá. Como si no pudieras patear la puerta, de todos modos te siguen muriendo mil veces. O sea, es como en Zelda también que no puedes rodear un arbusto en Pokémon. Esos pinches juegos de mierda, metiéndose a la polla, ¡me voy a matar! Pichango volador, ¿qué pedo? ¡Bájate, culero! ¡Que no te cuelgues de las pinches jaulas, cabrón! ¿Qué te dije, eh? Órale, culero, órale, culero, ¿eh? Chicos, te dije que no te levantes. ¿Quién más, cabrones? ¿Quién se... Que no te levantes, que no te subas a las pinches jaulas, cabrón. ¿Te vas a checar los acueductos? Bueno, las ventilas de aire. Peor, las ventilas de aire, sí, las ventilas de aire, porque a veces tiran. Ventilan, no ventilan aire, ventilan aire.
tu Bowman, papi. Que tengo tu Bowman. Mi Bowman, o sea, mi pene. Le digo mi Bowman, porque es un Bowman de huevos. Es un pene. Es un Bowman huevos. Ahorita lo que estoy pensando es que no tengo ninguna serie de videojuegos. Bueno, no tengo una serie hecha. Yo creo que cuando hubiera ese video yo ya habré hecho otra serie. Para que no sea Castlevania, estoy pensando qué serie tengo pendiente. Tengo varias, pero hay algunas que no puedo ni siquiera continuar. Joder, está ahí repleto de sidos. Joder, no me pegues, culero. Este güey me da asco. Le voy a dar finito a su vida. Voy a meter Berserker por sus huevos. Ah, mira, aquí también puedo meter la tarjeta de Bowman. Perfectirijillo. Si también se puede de ese lado, estamos del otro lado. Jeje, literal. Está cerrada, al otro lado hay un lector de tarjetas. Bueno, vamos a pasar la tarjeta de Bowman. Para precisamente que tenemos la tarjeta del K. Bowman. Ahí está, mira. Pero, ¿qué hablas? O sea, estoy al lado de él. A ver, ¿pero por qué no sirve? ¿What? No me digas que tengo que dar la vuelta para activar esta mierda. No me jodas el ano. No me jodas el puto ano. Tengo que dar la putísima vuelta para meter la tarjeta lectora de culo. ¡Es que me voy a matar! ¡Qué asco, eh! ¡Qué asco! ¡Qué puto asco! Se me están cerrando los ojitos. Se me está cerrando. Mientras no sea el ojito del culo que se me cierre. Ay, papi, yo quiero cerrarte el ojito del culo. Ay, pero ¿qué estás hablando, papi? No digas eso. Piensa mejor. Ahorita en medio de este gameplay estoy pensando qué serie voy a iniciar o qué serie voy a finalizar en el canal. Porque tengo ganas de jugar algunos juegos. Tengo una... La otra vez me desperté con unas ganas de jugar The Legend of Zelda Macarina of Time. O sea, la ocarina del tiempo. Pero... Es que en emulador de 64 no creo que me vaya. Y aparte con este control para jugar Zelda... Puta madre. Me gustaría tener un 64 con una capturadora. Yo mamando, pues, o sea, problemas de primer mundo. No, me encantaría tener un... Ojalá fuera de primer mundo porque soy más latinoamericano. Soy más de tercer mundo que la puta madre. Pero, o sea, oye, ojalá tuviera una 64 con una capturadora. La 64 es fácil de conseguir. Más de lo que parece. La capturadora vale un puto huevazo. 4,000 pesos. 4,000 sala de esterilización. Sala sellada durante el proceso. Desechar el traje interior. No quisiera que me esterilizaran. Ya entramos aquí, ya no pasa nada. Pasa una vez. Desechar sin falta el traje de protección dentro de la sala. Ya saben cómo se le ve control todo, ¿verdad? Miren esto. Qué armarios son enormes. Trajes de protección biológica. Me vendría bien uno. Los armarios con traje protectores lamentablemente están cerrados. Ojalá si él lo trataran el COVID. El COVID estaría genial si se tratara en este tipo de situaciones como lo están mostrando aquí. El problema es que nunca es así, o sea. Ay, papi, a ver, aquí está un pinche traje de biológico del culo que costó 5 pesos en la horrera. Úsalo y suerte. Si no te contagias de COVID, pues ahí nos echas un fonazo para irnos de putas. Ah, pero eso sí, déjame ponerme mi moñito que te ayude, ¿eh? Eso lo hacen los chicks. Pero bueno, chicos, voy a la parte inferior del... voy a ir al B3. Y voy a dejar el episodio aquí porque en el siguiente episodio vamos a ver lo de la contraseña de Melissa Aya. Me acuerdo más o menos del hackeo, pero pues igual lo bueno, se puede solucionar aquí en vivo. Pero bueno, chicos, voy parando el video. Ya sabes, si os gustó el video, apoyarme con un like, suscríbete, si estás suscrito, dale click a la campana para que te lleguen notificaciones cuando directo. Sígueme en Twitch, acuérdate todos los días, al igual que en YouTube. Sígueme en redes sociales, en Facebook, como en Twitter, en la descripción, son los indirectos. Ya sabes, 50 likes para que se desbloquee el siguiente episodio. Y si nada más les hablan peor que tengan sentido, nos vemos en el siguiente video, chicos. Hasta pronto. Y muchas gracias a los miembros del canal que son los siguientes.